Hijo de su chingada madre. ¿Saben lo que me pasó? Vine a traer a mi morro porque hoy va a trabajar. Hoy es 24, pero va a trabajar de las 2 de la tarde a las 9 de la noche. Pero mi vieja me dijo, me traes unos pepinos. Y se me olvidó la pinche cartera. Ahorita que me chequeé aquí la pijama, se me olvidó la cartera. Entonces, ahorita que llegué ahí donde dejé mi morro, me acordé que en la tienda de enfrente una vez vine a comprar unas cosas y quedé debiendo $5. Ya tengo más de un mes, apenas se me refrescó la mente porque allí estaba enfrente y dije, deja la tienda. Dije, ay, hijo de su chingada madre, debo 5 varos y no traía la cartera. Entonces ahorita voy para la casa, voy a agarrar la cartera y voy a venir a pagar esa deuda. Porque eso no está bien, de quedar debiendo dinero. Entonces, hijo de la chingada, qué pinche mente traigo ahora. Apenas me levanté, estaba dormido, pero alcancé a recordar eso. Entonces, pues voy a hacer eso, voy a la casa. Aquí ando en Inverness. Tengo que pasar allá un Reyes y a dar la cartera y para atrás a pagar. Porque hoy es 24, a lo mejor cierran temprano. Y pues nada, raza, que no se les olvide lo que deben. Eso no se borra como los DUI, como las cosas que dicen que se borran después de 10 años. Las deudas no se borran, compas. ¿Qué? Hay que pagar las deudas para dejar un buen récord y se hable bien de uno. ¡Au! Y hasta los hijos se sientan orgullosos de sus padres. Entonces, debes pagar. Voy a eso. Voy a agarrar mi cartera para pagar esa lana. Si no, voy a llegar así. Así voy a llegar a la tienda, así con pena y vergüenza. Y van a decir, no, pío. Esta gorra, por cierto, me la regaló mi carnal el Churro el otro día. Chido, carnal. El Churro también anda ahí esclavizado ahorita. No te creas, carnal. No te creas, carnal. Ánimo, carnal. Arre, pues, familiona y amigos que estén allá en México. Feliz Navidad y próspero año nuevo. ¡Chao! Aquí vamos manejando chido y refrescados. Tranquilo de mi mente. Arre, perraza. Ahorita los voy a grabar y cuando llegue a pagar. Chido. Bye. Mira, mira. Joder, su chingada madre. Ahí va un pantera. ¿No lo miran? Es un pantera. No. Es un gato. Ahí anda buscando el güey comida. ¿Qué andas haciendo, güey? Dile, dile, ahí va, ahí va. Miau. Miau, 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 miau. Está bien camuflajeado el güey. Chillada, ahí es donde trabaja mi morro, en el sal y pimienta o sal y water. Aquí es donde tengo mi dedo, miren. No sé cómo le voy a decir en inglés, muy apenas sé. A ver si me entiende este camarada. ¡Ay! Ahí está, miren, ya le pusieron piso, no tenía piso. Uy, ñaca ñaca, racita, se mira chido ahora sí. Ahora sí siento que voy caminando en el cielo. Miren. Yo traigo mi pijama para Navidad. Esta pijama es viejísima, mírenla. Tengo como unos 5 años, no me acuerdo cuántos, pero ahí está. Miren, raza, ya trajeron esto para acá, miren. Miren. Las bolas de las esferas del dragón. Pues nada, racita. Ahorita voy a ver cómo le voy a pagar. Chequen desde dónde vine. Desde allá vivo, güey. Desde allá vivo. Pero tuve que dar la vuelta todo así. Todo para allá todavía. Hasta aquí. Son como 20 minutos. Hijo de su chingada madre. Pero chido. Dejen, voy a buscar mi. Pues nomás vine a agarrarle una neta para pagarle lo que debo. Entonces, ¿dónde, cabrón? Churrosa. Déjenme ver cómo agarrar. Oh, creo que no tengo uno de estos en la casa. ¿Cuánto vale? Ay, no sé cuánto valga, pero este güey necesito uno de esos. Ok. Ok,
Ahí está la señora. Ahí tenía. Gracias, gracias. Ahí está, mire, ya vine a pagar. Pues ahí quedó, racita, cuenta pagada. Eran $5 lo que debía, pero neta que no me había acordado, hijo de su chingada madre. Y ya había sido rato, hace rato de esa deudita. 5 varos, pero pues ya los pagué. Y la señora de volada me reconoció, entonces ahí me tenían un... Entonces, pues chido, raza. ya pagué. Ahí quedó, entonces... Pues venía por pepinos, pero no hay pepinos. Entonces voy a llegar a La Palas a agarrar pepinos porque mi vieja hoy... Vamos a comer tacos de cabeza de puerco. Entonces, no sé cuál sea mejor. Si alguien mira el video ahí, no sé cuál, la cabeza de puerco o la cabeza de res. Entonces, mi vieja compró la mitad. Acá la mitad de cabeza de puerco vale $35, la pura mitad. Y creo que también la de vaca vale como 70, $80 entera. También creo que vale la mitad como 35, 40 baros. Entonces, ahorita... Yo la cociné, bueno, no, yo no fui, fue la estufa, pero yo la estuve cuidando que no se quemara o que no apagara la cruda, porque mi vieja la prendió a las 9 y yo la apagué a las 12, entonces quedó bien perra la carne. Ahí le quité los, le agarraba el hueso y se despegó bien perrón. Entonces, pues ahorita voy a poner videos de los taquitos ahí. Chus, familia, raza, feliz Navidad a todos y... Échenle muchos abrazos. Este año no va a haber regalos, pero va a haber abrazos. También pues, mi vieja va a haber puro abrazo porque se portó muy mal este año. Y la Camila también. Entonces un abrazo nomás. Arriba, raza. Bye, racita. Chido. Feliz día. ¡Au!